En este capítulo conoceremos a dos amigos, Felipe y Natanael. Veremos cómo Jesús trabajó en sus corazones para que ellos pudieran superar sus deficiencias de carácter y así ver las maravillas de Dios en sus vidas. Vemos por primera vez a Felipe en Juan capítulo 1. Jesús le dice, sígueme, y Felipe cree con notable facilidad. Eso no se corresponde con su personalidad y revela cómo el Señor había preparado su corazón. Ese es el lado espiritual de Felipe. Su corazón era recto y era un hombre de fe, aunque a veces una fe débil. Su tendencia natural era hacer preguntas, esperar y ver. No era una persona que tomaba decisiones por impulso sin pensar. Un hombre racional, el típico realista que se guiaba por la lógica. La clase de persona que tiende a ver los obstáculos, el aguafiestas y un poco pesimista. En Juan capítulo 6 podemos ver su personalidad. El versículo 5 nos cuenta que cuando Jesús vio la multitud, le hizo una pregunta solo a Felipe. ¿Por qué solo a él y no a los otros discípulos? La Biblia dice que esto Jesús lo hizo para probar el corazón de Felipe. Creo que Jesús quería que Felipe pudiese tener una revelación mayor y expandir su fe. Por eso le pregunta, ¿cómo alimentamos a esta multitud? Creo que cuando la multitud comenzó a llegar, Felipe ya estaba sacando cuentas. Estaba anocheciendo, la multitud era inmensa y pronto tendrían hambre. Y comer en aquellos días no era fácil, no había negocios de comida rápida. Así que para cuando Jesús hace la pregunta, Felipe ya tenía todos los costos listos. 200 denarios de pan no bastaría. Felipe se centró en las dificultades, en lugar de pensar que era una tremenda oportunidad para ver al Señor obrar. Él había visto a Jesús hacer milagros, pero cuando vio la multitud cayó en el error de pensar solo en lo posible. Y cuando Jesús probó su fe, respondió con incredulidad. No se puede. Desde una perspectiva humana, Felipe tenía razón, pero sus pensamientos eran limitantes, sin espacio para el obrar de Dios. Y algo esencial en el liderazgo es tener visión, y más para un seguidor de Cristo. Pero Felipe estaba enfocado en las posibilidades humanas. El poder sobrenatural y limitado de Jesús escapaba de su pensamiento. Felipe necesitaba aprender a apropiarse del poder sobrenatural de la fe. Juan capítulo 12, versículos 20 y 21, nos da otra muestra del pensamiento estructurado de Felipe. Unos griegos le piden conocer a Jesús. Quizá porque su nombre era griego, pensaron que sería su mejor contacto. Felipe no estaba seguro de qué hacer. No estaba preparado para pensar fuera de la caja. Pero tenía un buen corazón. Así que buscó a Andrés antes de decidir. Después de todo, Andrés siempre estaba llevando gente a Jesús. Por último, en Juan capítulo 14, la noche previa a la crucifixión, Jesús les dijo que no se angustiaran y les prometió que iría a preparar un lugar para ellos y que regresaría a buscar. Y en un momento les dice, ustedes saben dónde voy y saben el camino. Obviamente, el adonde era el cielo y el camino era él. Y luego en el versículo 7 afirma que él es Dios. En este punto habla Felipe y dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo pudo decir eso después de la declaración de Jesús? ¿Dónde estaba su fe? Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido. Quizá podríamos pensar, este hombre no es lo suficientemente espiritual, no es apto para formar parte del equipo más importante de la historia del mundo. Felipe era duro para creer y para poder ver más allá de lo visible. Pero el poder de Jesús se perfecciona en nuestra debilidad. El Señor rompió sus estructuras mentales e hizo de él uno de los pilares de la iglesia. El pensamiento estructurado limita tu fe y te impide experimentar el poder de Cristo. Por eso, ahí donde estés, activa tu fe, abrí tu corazón y deja que Jesús te ayude a superar tus limitaciones. Y verás al Señor hacer cosas maravillosas en tu vida. Felipe fue a buscar a su amigo Natanael, que también es nombrado como Bartolomé. Y lo fue a buscar para hablarle de Jesús. Creo que la amistad provee un terreno fértil para la evangelización. Y creo que cuando alguien llega a ser un verdadero seguidor de Cristo, su primer impulso es buscar a un amigo y compartir la bendición que es conocer a Cristo. Natanael tenía una búsqueda espiritual, pero también tenía muchos prejuicios. Felipe le dice, hemos encontrado al que buscábamos, aquel del que está escrito. Pero cuando menciona que Jesús es de Nazaret, Natanael muestra el mal concepto que él tenía de la gente de ese lugar.
A veces tenemos una idea equivocada de las personas o de las circunstancias. Tenemos prejuicios. El prejuicio es un juicio previo, una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o hacia alguien. El prejuicio nos lleva a la discriminación. Por ejemplo, si vas a buscar trabajo y al decir que sos de tal lugar o de tal condición no te contratan, eso es una discriminación originada en un prejuicio. ¿Cómo tratar con los prejuicios propios y con los ajenos? ¿Qué hacer cuando la gente no piensa o no habla bien de ti? Lo mismo que hizo Jesús. No dejes entrar esas cosas en tu corazón. No te resientas. Jesús sabía que Natanael tenía un mal concepto de él. Sin embargo, cuando lo vio, dijo: "He aquí un verdadero israelita, alguien en quien no hay engaño". Jesús habló bien de Natanael. Mostró que no debemos enfocarnos en lo malo de las personas, sino tratar de ver lo bueno. La gente se siente mejor y da más de sí misma cuando se enfatiza en las cosas buenas que tiene, más que cuando se le señala las cosas malas. A partir de la aceptación, no del rechazo. Por otro lado, tenemos que tener cuidado con nuestros propios prejuicios. A veces pensamos mal de las personas porque nos centramos en sus errores, pero todos cometemos errores. ¿Creen que Natanael no cometía errores, que nunca se equivocaba? Jesús se enfocó en lo bueno. No resaltó una virtud inventada, sino una real de Natanael. Jesús le dice: "Te vi debajo de la higuera". No es solo el hecho de verlo físicamente. Eso no tiene nada de sobrenatural. Creo que Jesús se refería a algo más. Jesús nos conoce profundamente. "Natanael, hoy te vi. Sé bien lo que sentís. Conozco bien por lo que pasaste. Sé lo que hay en tu corazón". El Señor te dice: "Te vi esta semana. Vi tus lágrimas, escuché tus oraciones, sé lo que hay en tu corazón. Y vine para decirte que no estás solo, que creo en vos y que tengo planes para tu vida". Natanael responde: "Tú eres el Hijo de Dios. Señor, ahora soy yo el que cree en ti". Y ahí se produce el milagro del nuevo nacimiento. Y comienza una vida de fe, con un nuevo corazón que se llena de esperanza y de fe. Jesús le hace una promesa: "Cosas mayores aún verás". Este es el ciclo de la fe, una constante en la vida de aquellos que creen. Recibís una promesa, la crees y el Señor cumple su palabra. Eso genera un crecimiento en tu fe, para que puedas creer por cosas mayores. Y Dios te da una nueva palabra y así cada vez. Una vez y otra vez, en un ciclo maravilloso. El camino que recorrió Natanael es el que estamos recorriendo o podemos recorrer nosotros. Comienza con una búsqueda espiritual, superando prejuicios. Sigue con una revelación del poder de Cristo que transforma la vida. La palabra del Señor se implanta en el corazón y empezás a ser una persona de fe. Esa fe te prepara para recibir promesas aún mayores. Es un ciclo de vida de fe, donde el Señor siempre nos lleva a más. Mi oración es que, al igual que Felipe y Natanael, puedas experimentar el poder transformador de Jesucristo y superar todo lo que te limita. Estoy seguro que cosas mayores verás.